¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para este video vamos a realizar un cálculo para el tema de ergonomía. Más específicamente, pues vamos a calcular lo que es el cálculo sobre condiciones de iluminación en algunos centros de trabajo, ¿no? Para este caso, vamos a utilizar lo que es esta plantilla, la cual te voy a dejar en en la sección ahí de la descripción del video. Si gustas utilizarla, te voy a dejar un link ahí para que la puedas descargar libremente, ¿no? Bueno, para esta temática sobre el cálculo de iluminación, pues nos vamos a basar en una norma mexicana, que en este caso es la NOM 025, que nos habla sobre las condiciones de iluminación en los centros de trabajo, ¿no? Antes de realizar el cálculo y ver pues qué condiciones tenemos, tenemos que conocer que para cada puesto de trabajo tenemos un mínimo de niveles de iluminación, los cuales debemos de considerar. En este caso, la norma 025 nos habla acerca de condiciones mínimas, ¿no? Que debemos de tener, como por ejemplo, en áreas de trabajo, así como patios, estacionamientos o exteriores en general, pues nos dice que el mínimo de iluminación midiendo en la unidad de luxes, pues son de 20. En interiores generales, pues sería de 50. Las áreas de circulación y pasillos, así como salas de espera, etcétera, va a ser de 100. Y así nos vamos a ir, ¿no? Para no extendernos mucho en el video, aquí está la tabla, aquí están los niveles mínimos, los cuales, pues, tú puedes verificar y, si eres de otro país, revisarlo en función de la norma que aplique para la entidad en la que te encuentres, ¿no? Muy bien, bueno. Habiendo dicho eso, dependiendo de dónde nos encontremos, pues vamos a identificar cuánto sería el mínimo, ¿no? El mínimo de luxes, el cual pues tendríamos en cada centro de trabajo. Y para esto vamos a utilizar un instrumento, el cual va a ser un luxómetro, el cual pues puede medir la luz, que es, en este caso, pues puede ser uno similar a este o igual. Existen muchos tipos. Nosotros, pues solamente utilizamos este, ¿no? Que es el que tenemos, pero existen algunos otros tipos y algunas otras variedades, ¿no? Simplemente, pues lo que hace es el sensor que tenemos aquí es medir, pues la intensidad de luz que va a haber en el área donde tú vas a estar realizando las mediciones, ¿ok? Bueno, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer entonces es verificar cuántas zonas a evaluar, a medir nosotros vamos a tener. Para este caso vamos a utilizar esta fórmula que es el IC, que en este caso pues es el índice de área, ¿no? Donde pues el índice de área o IC va a ser igual a X por Y, que en este caso X y Y son las dimensiones del área que nosotros vamos a evaluar, el largo y el ancho, ¿no? Esto medido en metros. La H pues va a ser la altura, que en este caso tenemos H, y lo tenemos que realizar de acuerdo a lo que es el índice que nos da. Para esto vamos a utilizar la tabla A1, que es esta, la cual nos dice que cuando este IC, al realizar el cálculo, nos da inferior o menor a 1, pues nosotros tendríamos que evaluar como mínimo 4 zonas, ¿ok? Aquí nos marca un dato, el cual nos dice que el número de zonas a considerar por la limitación. Esto se refiere, según la norma, que en caso de que los puntos de medición coincidan con los puntos focales, es decir, nosotros vamos a realizar un área, en este caso, va a ser la simulación del área que nosotros vamos a realizar. En caso de que coincida un punto focal directamente sobre la medida que nosotros vamos a, pues, a realizar, pues aquí nosotros debemos de considerar el número de zonas de evaluación de acuerdo a lo establecido en la columna B. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, nos sale 4 y dentro del área que nosotros ubicamos 4 está una luminaria justamente ahí, pues ya no vamos a evaluar 4, sino vamos a evaluar 6, ¿no? Es decir, para darle mayor margen de pues de medición, ¿no? O de medida, y que sea pues el dato estadísticamente más confiable, ¿ok? Entonces a esto se refiere esta columna B, ¿no? Entonces únicamente cuando coincide la zona de medida con alguna luminaria, ¿no? Muy bien, entonces nosotros, como ya te dije, vamos a utilizar pues esta área, ¿no? O esta zona de trabajo simulada donde pues X, es decir, el largo,
va a ser de 15 y el ancho, que en este caso vamos a utilizarlo como Y, va a ser de 7, ¿ok? Teniendo una altura de la edificación o de la zona de trabajo de 3 metros, ¿no? A donde vamos a tener lo que son las luminarias, ¿ok? Muy bien, bueno, entonces la fórmula nos dice que vamos a multiplicar X por Y y vamos a dividirlo entre la altura por la suma de X más Y, ¿no? Que en este caso, pues recuerda que es largo y ancho, ¿no? Podemos utilizar este X como largo y Y como ancho o viceversa, no importa, siempre y cuando pues tomemos los mismos datos, ¿no? Muy bien, bueno, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Para eso vamos a utilizar pues la hoja de cálculo aquí que tenemos en Excel y vamos a formularlo todo, ¿no? Vamos a anotar primeramente las medidas. Nuestra zona de trabajo nos dice que pues tiene un largo de 15 metros y un ancho de 7, así como una altura de 3. Entonces yo lo voy a ir anotando. X va a ser 15 metros, Y va a ser 7 y la altura va a ser de 3. Muy bien. Bueno, para esto pues vamos a utilizar la hoja de cálculo que ya tenemos. Si no tienes una hoja de cálculo, lo puedes hacer manualmente en una calculadora, no hay ningún problema. Muy bien, entonces yo voy a utilizar aquí la hoja de cálculo, como te digo, y vamos a poner X, pues aquí hice que va a ser igual a X por Y, va a ser X, que es este, por, en este caso, Y. Ok, voy a cerrar paréntesis y voy a hacer la división, voy a hacer la división de la altura, vamos a abrir un nuevo paréntesis, la altura que es 3, y esto lo vamos a multiplicar por x más y, que sería 15 más este 7, ¿no? Que es este que está aquí. Entonces vamos a cerrar los paréntesis para que nuestro ejercicio quede. Vamos a revisar si lo tenemos bien. Entonces es 15 por 7 sobre h, que es 3 por X más Y, X que es 15 más Y. Muy bien, parece ser que sí está bien. Vamos a darle Enter y pues nuestro resultado nos da 1.59. Es decir, el índice de área IC nos da 1.59. Si nosotros nos vamos a la interpretación, que es la tabla que nosotros tenemos en en esta imagen, nos dice que el índice pues es de 1.59, entonces quiere decir que está no es menor que 1, es decir, está entre 1 a 2. Quiere decir que nuestro número mínimo de zonas a evaluar va a ser 9. 9 zonas dentro de lo que es esta zona de trabajo. Si nosotros pues indicamos, ¿no? Con alguna línea, vamos a decir aquí vamos a poner una pequeña X. Déjame, voy a hacer un poco más pequeño esto. Por ejemplo, esta va a ser una medida, pues esta va a ser otra medida y así nos vamos a ir, ¿no? Tú vas a indicar cuántas medidas vas a realizar, únicamente pues que te coincidan, que sean al menos 9 mediciones, ¿no? Y si en algún caso tú tuvieras una luminaria, vamos a decirlo aquí, esta es tu luminaria. Y la medida da el caso que está justamente sobre la luminaria o muy cerca de la luminaria, pues tú en vez de 9 mediciones o 9 tomas de medida, tú tendrías que seleccionar ahora 12, ¿ok? Entonces, suponiendo pues que tuvieras esas luminarias, ¿no? Entonces, pues, hay que hacerlo de acuerdo a la normativa y pues como te digo, dependiendo del país en el que te encuentres, pues ya aplicaría la norma en específico para ti, ¿no? Entonces ya seleccionarías tú los puntos focales a medir, ¿no? Muy bien, bueno, eso para lo que es el índice de área, ¿no? El índice IC, ¿no? Muy bien, ahora, una vez que ya realizamos la medida, pues lo que vamos a hacer es calcular, hacer un promedio de esa medida. Cuando nosotros hacemos el promedio, nosotros debemos de compararlo contra los mínimos de luxes o mínimos de iluminación que tenemos directamente aquí en la norma. Es decir, si nuestra norma es, perdón, si nuestra área de trabajo es un taller, pues al menos debe de dar 300 luxes, ¿no? Si no da 300 luxes, pues el centro de trabajo o la iluminación que tú tienes en esa área no cumpliría de acuerdo a la normativa, ¿no? Y eso aplica, pues, si es un área de empaque, ensamble, aulas u oficinas, o
si es algún otro, alguna otra área, como por ejemplo un taller de alta precisión, donde tengas que hacer trabajos de pintura, acabados de superficies, laboratorios de control de calidad, pues aquí aplicaríamos un mínimo de 750, es decir, tendríamos que tener más iluminado, pues, nuestro centro de trabajo, de acuerdo a la precisión de tu trabajo. Muy bien. Muy bien, esto pues con referencia a lo que es el nivel de iluminación. Existe otro concepto también aplicado aquí, el cual es el índice de reflexión, es decir, qué tanto se refleja esa luz dentro de lo que son paredes o pisos. ¿Okay? Muy bien, en esta misma norma nos da una fórmula, la cual es KF, que sería pues el índice de reflexión que nosotros vamos a medir. En este índice de reflexión, nosotros consideramos dos variables, es decir, E1, que en este caso, pues aquí va a ser una medida con la fotocelda del luxómetro colocada de cara a la superficie a una distancia de 10 centímetros más o menos 2 centímetros de tolerancia, ¿no? Hasta que la lectura permanezca constante. Es decir, ¿cómo interpretamos esto, lo que nos dice aquí? La fotocelda es esto, ¿no? Lo que es el sensor de luminosidad que nosotros tenemos. Entonces, esta fotocelda, que es la que va a captar lo que es la luz, déjame, voy a ponerte un poco más de zoom. Esta fotocelda lo que va a hacer es captar la luz. Por ejemplo, si nosotros medimos en la pared, nosotros tenemos que colocar la fotocelda indicada E1, orientada hacia la pared, a una distancia de 10 centímetros con una tolerancia de 2 centímetros. Es decir, puede estar a 8 o puede estar a 12. ¿Okay? Hasta que permanezca la lectura constante, esa es la lectura que nosotros vamos a medir y ese sería nuestro dato E1. Nuestro dato E2, que sería la segunda medición, de acuerdo a la norma, nos dice, se realiza con la fotocelda orientada en sentido contrario y apoyada en la superficie con el fin de medir la luz incidente. ¿Ok? Entonces, ahora, en vez de hacerlo hacia adentro, la fotocelda la vamos a poner en sentido contrario, apoyada en la superficie, que sería pues nuestra pared, ¿no? Hasta que permanezca constante esa lectura, pues sería la lectura que estaríamos tomando, que en este caso sería E2, el cálculo de E2, ¿no? Entonces, la fórmula nos dice que el cálculo de E1 lo vamos a dividir entre E2 y lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 100. ¿Para qué? Para que esto se convierta en un porcentaje. ¿Ok? La misma norma nos dice que existen niveles máximos permisibles de reflexión, es decir, que no sea muy reflectante la luz que tengamos para que eso pues no nos cause fatiga visual, ¿no? Entonces aquí nos dice que las paredes pues deben de tener un máximo de 60% y el plano de trabajo aquí puede ser mesa, piso, donde estés trabajando, pues no debe ser mayor al 50%, ¿ok? Esto pues para que no nos cause pues deslumbramiento, ¿no? Aquí como dice pues en el área de trabajo. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que nosotros vamos a realizar esta medición, como yo te dije, indicado aquí con la fotocelda y que los datos nos dan así como nos muestra aquí. Es decir, el dato E1 me dio 178 luxes y el dato E2, que sería pues la fotocelda en sentido contrario apoyado en la pared, nos da 310, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer el cálculo. Vamos a poner E1, que es sobre E2, que sería acá. Y esto lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Para que se convierta en porcentaje. Bueno, déjame aquí. Lo voy a volver a hacer. Es este sobre este. Y aquí está, ¿no? Como ya la celda la tengo en porcentaje, pues ya no la multiplico por 100, ¿no? Y me da 57. ¿Ok? Muy bien. Suponiendo que esto era la pared, es decir, no el centro de trabajo, pues la pared me dice que máximo yo tengo que tener un 60%, es decir, desde 0 a 60. Por lo cual, si a mí me dio 57, estoy dentro de los máximos permisibles en cuestión de reflexión de luz, ¿no? Que nosotros tenemos acorde a la norma. ¿Ok? Si nosotros sacáramos del plano de trabajo y fuera
menor a 50% cumpliría. Si fuera mayor, es decir, 53, 54%, pues aquí no estaría cumpliendo con el plano de trabajo. Esto lo podemos hacer tanto para el plano de trabajo, como para lo que son paredes, ¿ok? Entonces, como conclusión, pues si nosotros aplicamos únicamente a lo que son las paredes, pues nos dice que pues tenemos un 57%, por lo cual se cumple con la norma debido a que estamos dentro de los máximos permisibles según la norma. Entonces aquí tendríamos que hacerlo, como te digo, para el plano de trabajo, pero para no extendernos tanto, pues lo dejamos únicamente hacia las paredes. Muy bien, pues sería todo para este video. Espero te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, déjamelo en la sección de comentarios y estamos pues realizando pues algunos otros videos para el tema de lo que es ergonomía, ¿ok? Saludos y que estés muy bien. Hasta pronto.